Hemos esterilizado a más de 30.000 animales en todo lo que lleva funcionando el instituto, que es más o menos 2 años. Hemos esterilizado a más de 30.000 animales, hemos implantado con microchip más de 50.000 animales en todo Bogotá. ¿Alguien sabe qué es el microchip? El microchip es un sistema de identificación de los animales, ¿sí? No es un GPS, sino es un dispositivo como de grande como un granito de arroz que se inserta o se implanta en la parte de como el cuellito de los animales. Ahí ese dispositivo tiene un número de 15 dígitos, el cual es como la cédula del animal. Posteriormente a la implantación, nosotros lo subimos a una plataforma que se llama Ciudadano de Cuatro Patas. Y allí están todos los datos, tanto del animal como del dueño. Sí, están número de cédula, dirección de la residencia, teléfono, etcétera. ¿Esto para qué? Para tener como un seguimiento y prevenir también el abandono. También tenemos dentro del instituto tenemos algo que se llama Escuadrón Anticrueldad. Este escuadrón está conformado por equipos de abogados y de médicos veterinarios que se encargan de investigar todos los casos de maltrato animal que llegan al instituto. Ustedes pueden comunicar cualquier caso de maltrato animal por medio de tres opciones. La primera, llamando al 123, diciendo e informando con dirección exacta dónde se está presentando la situación. Segundo, por medio de un correo electrónico que es protección animal, @alcaldiabogota.gob.com. Y el tercero es por medio del SQS, que es el sistema distrital de quejas. Allí ustedes pueden poner, incluso como anónimo, cualquier situación que se esté presentando con los animales. ¿El huesito? Bueno. A ver, por aquí. Desde la alcaldía local trajimos este ejercicio pedagógico que se llama Soy una nota con mi mascota, el cual busca brindarle a la ciudadanía herramientas de manera pedagógica e información sobre el Código Nacional de Policía en relación a la tenencia de mascotas, puntualmente recoger las especies de las mascotas, depositarlas adecuadamente, tener un manejo en espacio público de las mismas, con la correa, conocer cuáles son los derechos de los animales, es decir, dar a conocer la oferta institucional del distrito respecto a los derechos que tienen los animales y cómo pueden ellos informarse o profundizar en cómo pueden tenerlos adecuadamente en sus hogares dependiendo del escenario en el cual se encuentran. Ya que no sé que hay demasiados animales viviendo en propiedad horizontal, entonces se presentan muchos problemas de convivencia entre vecinos por el ruido principalmente o por no recoger las excretas por compartir espacios que son para niños, adultos y pues que en últimas los perros también terminan compartiendo. Entonces buscamos también fortalecer un concepto que se llama democracia urbana, en el cual buscamos que los ciudadanos
respeten los escenarios comunitarios y públicos y compartan de manera adecuada. Entonces les explicamos por qué es importante no ubicarnos en las zonas donde se hacen niños, porque es importante siempre recoger las excretas, pero lo disfrutado. Cogerlo cuando hayan demasiadas personas adultas, tenerlo siempre con correa para evitar accidentes o molestias con otras personas que pueden tener. Un aplauso, por favor, para David, para Thor, para todos los animalitos que nos acompañaron hoy. Pero que nos escuchen más fuerte el aplauso para ustedes, por favor. Duro, duro, duro. Muchas gracias por acompañarnos, por dedicarle esta mañana a compartir. Somos una tenencia real.